Bueno, el golpazo en Poltava, donde 700 militares ucranianos y de la OTAN, instructores de la OTAN, fueron pues prácticamente aniquilados por los Iskanders rusos. El asunto Poltava sigue dando de qué hablar. Hemos empezado a ver en las redes que casualmente ya se está dando pues oficializando las bajas de algunos militares. Desde luego no están diciendo que Ucrania. Tampoco nosotros estamos diciendo que ellos, que hayan sido los que estaban en Ucrania. Simplemente que es una enorme coincidencia. Ya ve usted que de pronto cuando les comentamos aquí en el canal, fíjense que hubo un ataque en tal lado, pasó esto contra instructores OTAN, mercenarios, al día siguiente, a los 2 días, ¡ay! Al general tal. Le dio un infarto al otro general, ahí se puso malo de pronto, pero claro, no en Ucrania, sino en países vecinos siempre. Pues lo mismo está ocurriendo, ahorita verá usted todo lo que pasa. Los rusos estaban reivindicando que el golpe que dieron en este centro de entrenamiento en Poltava dejó a 500, 500 entre personas que perdieron su vida y que resultaron lesionadas. Lo dice Sputnik. Dice que el ataque en Poltava el 3 de septiembre alcanzó la cifra de 500 militares ucranianos, mercenarios de Europa e instructores. Según un militar de alto rango con Sputnik, esto lo saben a conocer Rusia, claro. El ataque dejó estos 500 especialistas aniquilados, entre ellos expertos en comunicación, operadores de equipos de guerra electrónica y vehículos aéreos no tripulados, así como mercenarios, decían, de Polonia, Francia, Alemania y Suecia, que estaban entrenando a los soldados ucranianos. Un día antes, el 2 de septiembre, los rusos atacaron también una base en Zaporizhia y eliminaron a otros 50. De todos estos ataques, ya lo hemos comentado aquí ampliamente. Entonces Rusia está diciendo que, en efecto, que así fue y que iban por eso. Los más afectados, se dijo en aquel momento, eran los suecos, junto con los estadounidenses. Lo que se vio ese día, el 3 de septiembre, fueron bastantes vuelos militares llegando a la zona de Polonia. Llegaron desde Hamburgo en Alemania, llegaron desde Rumania, llegaron desde Berlín, entre otros vuelos, y salieron algunos de aquí de Polonia. Ese día, es una coincidencia, digo, no estamos diciendo que hayan ido a buscar cuerpos o personal otanista lesionado, simplemente comentamos pues, lo que pasó ese día y lo coincidente, ¿verdad? Digo, son hechos bastante curiosos. Y bueno, ¿qué pasó? Que después del ataque, también sorprendente y sorpresivamente, el ministro de Exteriores de Suecia renunció, se fue del cargo. Este personaje que ven aquí, Tobias Billström, fue el que se encargó de convencer a toda Suecia de meterse a la guerra de la OTAN en Ucrania. El exministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, quien guió al país a su incorporación a la OTAN y se mantuvo firme en su apoyo a Ucrania, asombró el miércoles pasado al mundo político al anunciar que abandonará al gobierno la próxima semana. No ha sido una decisión fácil, pero es algo sobre lo que he pensado y he procesado por algún tiempo, escribió Billström. Él llegó como ministro de Exteriores en octubre del 2022 y convenció a Suecia entera de ir a la guerra otanista en Ucrania. Y el día 3 viene el ataque ruso y el día 4 presenta su renuncia. Hay videos de personas hablando en sueco en el momento del ataque en Poltava. No se los puedo poner. ¿Por qué no se los puedo poner? Porque están literalmente, los que están hablando, están tratando de atender a otros militares, instructores suecos que están en el suelo, pero que están verdaderamente en una situación muy lamentable, con extremidades perdidas, etcétera, ahí, y bueno, por la plataforma no les puedo poner el video, pero sí salió un video. Fíjense que otra cosa que pues coincide mucho en estos días es el hecho, eso lo quería comentar, se los guardé. Un miembro de la Marina Británica, dicen que también fue una pérdida para los británicos.
Aseguran que su helicóptero se vino abajo en el Canal de la Mancha. La verdad es que no hubo ninguna otra referencia más que esta que se está dando a conocer, que un miembro de la Marina Británica perdió su vida en un helicóptero Merlín en el Canal de la Mancha mientras realizaba ejercicios de vuelo nocturno en el portaaviones Queen Elizabeth. Eso lo informó el jueves la Marina en un comunicado, 2 días después de lo ocurrido en Poltava. Digo, la verdad es que pues esta coincidencia también es terrible. Pero miren, otra coincidencia también bastante fea. Ya de por sí estaban abatidos por lo de, pues, con la moral baja por lo de Poltava. Es lo que le pasó a un militar de un oficial estadounidense que estaba destinado en Polonia. Sí, también, fíjense que el ejército estadounidense confirmó el miércoles que el 3 de septiembre, miren ustedes la coincidencia, el mismo día del ataque en Poltava, pues el teniente coronel Joshua Cámara, de 45 años, que estaba destinado en el campamento Kosciuszko, en el sede del cuartel normal avanzado del quinto cuerpo en la ciudad de Poznań, pues él perdió su vida igual. Van a investigar qué le pasó. Era un soldado estadounidense, estaba destinado en Polonia. Y bueno, pues él tenía la Legión de Mérito, la Medalla Estrella de Bronce, la Medalla de Servicio Meritorio, entre muchos otros premios. Entonces, pues ahí están las coincidencias después de lo de Poltava. O sea, de pronto les pasan cosas a los oficiales que están destinados por toda Europa. Y así van confirmándose luego, cuando empiezas a ver los obituarios con el paso de los días, ya se irá viendo también qué cosas pues coincidieron en el tiempo con y la cercanía con lo de Poltava. Bueno, pues ahí está. Fíjense que Zelensky le declaró a CNN, esto lo comentamos el día de ayer también en los videos, esperamos que los hayan podido ver. Zelensky le declaró a CNN que Pokrov, ya no avanzan los rusos ni un solo metro, ya está estabilizado el asunto. Kursk sigue avanzando rápidamente el ejército ucraniano, los rusos no pueden detenerlos. Entonces, es que vendía esta versión pues romántica de las cosas. Y bueno, fíjense que hoy sale un comandante de una compañía en la 47 Brigada de Infantería Mecanizada, Nikolai Melnik. Él publicaba esto que les voy a poner ahorita en Ucrania, o sea, obviamente pues en sus sitios, en sus páginas. De Pokrov, dicen, si una estabilización, entonces yo soy una bailarina, dice, los rusos siguen avanzando, como señalé, los rusos no tienen la fuerza para atacar simultáneamente Pokrov, Selidovo y Kurakiva, por lo que eligieron una prioridad y rompieron nuestras defensas ahí en Pokrov. Él decía, dice que todo esto es bastante lógico porque permitirá rodear a un grupo de unidades ucranianas que mantienen la defensa entre Nevels y el río Huacha. Dice, no tienes que ser un general para entender el plan principal del enemigo, así como para entender que los rusos no destruyeron los puentes sobre Bocha solo porque quieren cazar a nuestros equipos móviles y equipos que van a ser superados en drones. Él decía, se ha perdido el tiempo para sacar a las brigadas ucranianas sin grandes pérdidas. Ahora lo más probable es que haya un escenario de Avdiivka cuando la retirada fue controlada, entre comillas, solo en los informes de nuestros comandantes. Decía él y mostraba el mapa. O sea, lo que estaba diciendo es, pues es lo mismo de Avdiivka cuando la retirada, recuerdan ustedes, lo comentamos aquí, salieron corriendo, o sea, ya no hubo nadie que cuidara y a echar a correr porque estaban rodeados completamente. Y dicen que en Pokrov va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero pues a los comandantes les llegan los comunicados de que todo está excelente, de que todo está bajo control, mi comandante. Usted no se preocupe. Pero bueno, finalmente personaje que le hemos estado comentando, Nikolai Melnik, un comandante de una compañía, él decía, vamos a ganar de todas maneras la guerra, o sea, pero pues así está difícil, ¿no? Ese es también el optimismo que obviamente tiene que manifestar, pero hay voces que están diciendo, es que no puede salir Zelensky a decir que todos estamos súper bien, ¿no? Pero bueno, esa es la versión que tiene Ucrania y es la que nosotros les damos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.